what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Buenos días por las mañanas. ¡Ah! Así estoy hoy. Yo ayer. Pero ayer se me pasó un poco. Hoy estoy otra vez. Dios. Mira, está haciendo nubladillos. Se supone que iba a dar algo de lluvia. Que. Resulta que hice un pedido para un regalo de Reyes, parte de los regalos de Reyes que se lo dan de Ignacio y de Noelia, asegurándome que venía el día 3, ¿vale? Resulta lo siguiente. Ayer mi hermana estuvo para ir para abajo. Total, que cogí, mandé un mensaje a mensajería para que no los entregaran, porque tengo puesta la dirección de mi hermana, que no los entregaran en esa dirección. Y me salía la opción de poderlos recoger como en un punto pack o algo así ponía. Vale, lo puse. ¿Qué ha hecho el repartidor? Ni puto caso, hablando claro y así, tal cual, ni puto caso. Porque ha ido directamente y le ha dejado a intentar entregarlo, pero lo que es peor es que encima no me ha llamado, porque si me hubiera llamado, yo hubiera quedado con él en un acuerdo, en algo, no sé, algo, hubiera negociado. Pues no. El desgraciado me pasa la notita de que ausente. Ole ahí, muy bien, pero ausente de qué, pero si yo dije que no se entregara ahí. Pues nada, son dos pa- ahora hablando con el. Qué boca se me pone cuando estoy cabreada. Con el chat en directo, quiero decir que es con una persona, me dice que es que tardarán entre 1 o 3 días. Tócame el florero, bonica, que es para Reyes. Que es para Reyes, que te lo estoy diciendo. Que el error ha sido vuestro, que no es mío. Que yo puedo entender que en estas fechas atrasan los paquetes, que perfecto, pero es que no ha sido el caso. No, no, no. Además tenía una garantía que si no se entregaba en el plazo ese de 5 días, me devolvía no sé cuánto dinero. No sé cuánto dinero, porque no sé si el importe del producto o algo más, me suena. Bueno, da igual. Pues no, como ellos han ido y yo no estaba, pues ya no, no lo cubrieron esa garantía, ¿no? Dios, que me pille confesado hoy, porque vamos. Una puñetera locura. Luego, tengo que, ayer tengo una muchacha, me llamó por teléfono y sí que se quedó con el paquete, tengo que ir a recogerlo, dice que me lo guardaba, que se lo dejaba a su compañero, tengo que llamarlo por teléfono, pero lo voy a hacer a la vuelta, porque son ya las 10 menos 20, con el chat de las narices, he estado ahí perdiendo tiempo y podía haber salido antes, entonces cuando a la vuelta venga para que ya vengo con Adrián, entonces... Me voy al centro comercial. Hoy se va a venir mi madre, pero la da perrería. Dice que le da pereza. Así que al final no se viene. ¿A qué voy? A coger algo Ignacio, no sé el qué. Porque yo Ignacio le compro una gafa de sol, una correa. Algo más. Un cinturón. Así lo he dicho. ¿Quién me lo compró? Una gafa de sol y una correa. Vale, otra cosa igual. La correa y el reloj venían en un pack, ¿vale? Una caja muy bonita de presentación. Vale, pues ayer me pongo a mirar así como el que resulta que no, que pone caja no incluida. Muy bien. Publicidad engañosa. ¿Dónde lo pone? En la puñetera desplegable de Extra Pequeña, pero en las fotos te lo presentan muy bonito presentado con su reloj y su correa. Ahora, ¿dónde lo meto? Que ya no queda igual de bonito presentado. O sea que hoy, mal día elegí yo para grabarlo, la verdad. Mal día. Bueno, quiero cogerle, la idea es un pijama. Y siempre está con que no tiene suéter de manga larga. Algún suéter de manga larga. Yo la verdad es que para ella suelo ser muy práctica. Tiro mucho de colonias, de ropas o de cosas de estas así. La verdad es que sí. Y nada, a Noé
ella le cogí un ¿qué se lo digo? Un bolso de pelo con un sombrerito de pelo. De pelo me refiero de peluche. La tela está así de peluche, vale. Y entonces, si veo alguna cosita así que me llame la atención, pues vale. Lo de Sandra, no lo voy a decir, no, creo que no ve mi blog, pero por si acaso, ya lo pedí también. Este me viene para el 13 de enero, no me preocupa porque realmente ellos sabéis que no viene Reyes, ya lo comenté. Y Carlos, lo mismo no lo comento. Adrián, tú cógele algo, tengo idea de un pijama, pero aparte de un pijama, alguna cosilla más le miraré. Tengo que mirarlo a ver. O sea, tengo que coger esas cosas. Porque a Carlos y a Sandra, aparte de lo que le pedí a Sandra y aparte de lo que le coja yo a Carlos, les hemos cogido tres cositas para la casa. Así es que eso es lo que hay. Y nada, estoy pensando, digo, no tengo que entregar paquete ni recogerlo y ya. Pero bueno, eso que os digo y ya está. Me he ido y nunca me he dejado la cocina tan empantanada. Todo lo del desayuno lo dejo encima de la pileta. Las cafeteras ni las he limpiado. Tal cual. Esta mañana me levanté a las 5 de la mañana, 5 y cuarto. Me levanto a las 6 y 20 por ahí llego a casa, después de dejar a Adrián, como entra a las 6. Ah, me habéis preguntado una nueva suscriptora, creo que es Maika, no me acuerdo bien, que he visto, solo mirar los mensajes cuando estoy tomándome el vaso de leche con Adrián. Bueno, con Adrián no. Muy único, pero la ventanilla tiene un puño de papeles. Bueno, que luego los contesto cuando estoy desayunando. Pero como tengo desayuno así tan de correr prisa, pues no me da tiempo. Que dice que todavía trabajaba Adrián para entrar tan temprano. Entra a las 6 de la mañana en Primar, pero en almacén. Pero bueno, los de tienda también entran así tan temprano porque suelen preparar las tiendas y todo antes, muchas veces, de que se abra puertas a la gente, entonces entra, está ahí, lleva ya desde antes de pandemia, ya bastante tiempo. Y ya está, pues nada, voy camino para allá y a ver si se me da bien las compras por lo menos, porque hoy está resultando ya tengo un día súper estrés. Estos días que lo he grabado, mi día consistía en estudiar por la mañana, prepararme, irme al gimnasio, recoger lo más imprescindible. Ya les tengo dicho a Ignacio y Adrián que lo hacen, pero que no se lo olviden. Conforme me van a cogiendo cosas, que las vayan organizando cada uno lo suyo, porque yo no tengo tiempo para estar perdiendo con la casa, porque es que, ya sabéis, estoy hasta arriba con el tema de los estudios. Y hago eso, me voy al gimnasio, cuando vuelvo, si pongo alguna lavadora, recojo alguna ropa, me ducho, me preparo la comida y eso de las 2:30, 3, estoy sentada, o bien estudiando, o bien como el otro día, haciendo cosas con el ordenador, o sea, lo que viene a ser un blog. Y a las 5 por ahí terminé, entonces me puse a estudiar hasta como las 7 de la tarde, más o menos. Es que mucho más no puedo, ya tengo ahí ya la cabeza espesa, que es que no entra ya nada, porque como no me he hecho siesta ni nada, pues voy a esas horas ya satura. Bueno, se pego una chapa aquí de 7 minutos. Es lo que toca. Hoy es lo que ha tocado. Así. Bueno, vamos para allá, me está dando una calor. Llevo, si voy a decir a mi office y todo, pues no he enseñado nada. Llevo manga cortada debajo para ir al centro comercial y el abrigo este que abriga. A última hora he pensado, digo, me tendría que coger uno más fino, voy a poner todo el rato en la mano, pero bueno, el que he cogido, el que llevo y el que tengo. Ahora. Bueno, ya tengo lo de Sandra, lo de Carlos y lo de Adrián. Les tengo dejado al coche porque así cuando llega Adrián ahora no lo ve. Y no me he aparcado, como siempre. ¿Y qué más? Macho, estoy espesa, ¿eh? Yo creo que estoy tan acelerada. Y Adrián empecé a coger otra cosa, pero es que si pasa ahora igual lo ve, pero bueno, yo igual no sé qué hacer. Lo que pasa en Mercadona, lo quiero coger en Mercadona, ¿eh? Voy luego en otro momento. Es que vi en Mercadona un set de esto para arreglarte la barba, entonces digo, pues cojo dos casetas.
Y macho, que no sé dónde, verdad, dónde está el coche, ¿eh? Qué desesperación, se lo he puesto por ahí encarado, madre. Lo mío, gordo. Y nada, que voy a dejar la voz, subo para allí de mío, porque estoy andando ya. Bueno, ya me encontré aquí a la villa. He hecho compritas en Druni. He pasado al New Yorker. Le cogió una cosita, una camiseta que me ha gustado a Noé. Porque me parecía una roja que le dejé yo. Y digo, pues mira, me la llevo. Pues acaso no llega a sus Reyes, que tenga algo. O sea, que será de complemento con lo que ya tiene. Y ahora vamos a ver, que me falta un pijama para Ignacio. Voy a volver a Lefty porque no me gusta nada los de Primark. No había talla y las tallas que habían son enormes los pantalones y pequeños de arriba. Así es que voy a ver en Lefty, que he visto que ahí se habían. Y ya aprovechado, dirían que le faltaba el regalo de Ignacio. Así es que, madre, se está poniendo esto, por Dios. Te había perdido. Es que la muleta, mamá. No, es que se me ha empezado a meter gente por delante a la hora de la rampa. Y no me voy a poner yo ahí toda loca pasando. Pues dale como yo, un puñetazo a cada uno. ¿Hace eso? No. A la Lefty's otra vez. Y ya de aquí nos vamos, son las 12 y pico ya. El otro día el Lefty's mamá llegaba a la cola hasta que salía de la puerta. Ya. Aquí estamos haciendo la espera, llevamos ya 20 minutos por lo menos. ¿A que sí? Sí. Estamos esperando al chico, no sé si lo conté esta mañana, que uno de los repartidores me guardaba el paquete y lo tenía que llamar. Bueno, creo que lo he contado. Pues eso, estamos esperando a ver si viene para acá. Lo he vuelto a llamar y se ve que al muchacho le ha llamado a la policía. Lo ha parado. Le ha llamado a la policía y tardamos por eso. Nada, por lo menos tenemos ya los regalos Reyes. Ya le cogí Ignacio un pijama, es un chanda pijama, no sé qué es. Nada de esto fue nada. Y ya está. Wow. Una colonia, y si tengo suerte con el paquete, tendrá unas gafas, un cinturón y un reloj. Y si no, pues eso vendrá después. Así. Uy, por Dios. Aquí estamos haciendo la espera. Y Adrián tiene hambre, que sí. Y sueño. Y ahí me está dando hambre. Y me estoy mirando. Y mocos. Y estoy viendo una tienda de pesco justamente enfrente de mí. Si voy a tener apartamento, buscamos paso mientras. A golimear, me gusta un montón pesco. Y papel de regalo que no tengo, me lo voy a tener que apuntar. Mira cómo se me olvide, por Dios. Mira, ¿dónde podría comprar papel de regalo? ¿Cómo? Ya lo sé, pero te mando a ti. Ves tú en un momento, venga, sí. No, te estoy bajando. No, sé que el problema, ¿sabes qué? Es que como venga el repartidor, tenemos que ir a recogerlo. Entonces, mañana cuando lo compres con Ignacio, para si es al chino. Sí, el problema es que se me olvide. ¿Me entiendes? Si no es por no pasar, el problema es que se me olvide, más que voy por la mañana. O le dices a Siri que te lo recuerde. ¿Qué me están mandando? A correos. Pues ahora se lo digo así. Iba yo, ¿eh? Y a pijar. El globo. La tiro. Está allí, voy corriendo. ¿Y la aspiradora qué le pasa que no va? ¡Uh! ¿Ya estás comiendo turrones? Me voy a llevar la pella a ver si se quiere meter. Se vaya a su casa, se me han enredado con los cables del este. Y mi mía va a tener hambre porque no tiene comida ninguna. Madre mía, Dios bendito, voy a echarle. A ver, le voy a prepararme que me quiero duchar. Ya voy, mía. Tienes hambre, ¿no? Ya te doy de comer. Bueno, rapidito, voy a preparar unas patatas fritas con dos hamburguesas, ya está. Esa va a ser la comida, la 1:30 ya. La 1:30 ya. Tengo hambre. Las 2:30. Acabo de pedirme porque yo ya de verdad tengo la cabeza espesa y no sé ni lo que hablo ni no. Me dijo Ignacio que qué quería para Reyes. Le dije que quería las New Balance, las 530. Entonces no las habíamos pedido aún. Dice que las iba a buscar por Albacete. Digo, no las vas a encontrar porque esa zapatilla cuesta encontrarla. De hecho ha venido que no la ha encontrado. Y es esta, para que no la sepa. Esta, es que he visto un montón, te pones un traje de chaquete, te pones esta zapatilla y vas.
Bueno, pues las acabo de pedir ahora mismo por mi labia. Total, que voy a comer, que son las 2:30. Tengo ya un hambre y se me olvida hacerme verdura. Me he hecho unas patatas, 200 gramos de patata y 2 hamburguesas. Se me olvida hacerme verdura, así es que... me voy a poner un poquito de espinacas, lo utilizo como si fuera lechuga. Y no está tan amarga como la lechuga. Me voy a ponerme eso y unos tomatitos. Tengo lechuga también. Me voy a poner esto y unos tomatitos en mi platito. Truquitos, abrís así alguna bolsa de verdura. Si queréis que os aguante más, tenéis que meter siempre una servilleta. Cuanto más gordita, mejor. Y si son de esas finitas, que son de esas más baratas, poner dos. Porque absorbe la humedad y así os aguanta más tiempo. Lo que hago es la pongo así. Quedaría así. Venga, vamos al comedor, ahora que estamos 6 horas también. Vámonos. Ay, que llevo ya 1 hora y media escribiéndome del brazo. Voy a ponerme a pasar todo limpio y voy a ponerme a estudiar. Voy a continuar. Venga, Moni, vente. Mona. Venga, vente, mía. Ay, creo que me voy a hacer un café. Ay, ay, que se me hincan la botella los dedos. Me abro un cafecito. Como tengo aquí todo de libros por todos lados. Me escuecen las anginas. Ay, ha salido antes, hace un rato. Está el tipo emborregado. Ha salido antes que... No sé qué rollo con el tema de las gripes. A ver, tengo ropa por ir tendiendo, no tengo tiempo de cogerla. Pero que se va a quedar así, ¿eh? Que no creéis que la voy a coger ahora. Está a casa de 19:30. Bueno, es que llevo este pijama finito. Y estoy sentada. Ahora me llevo ahí en la manta y es otra cosa. Me apetece un té. Llevo un par de días que no tomo té. Me tomo un té en matcha de estos. Esto es de Mercadona. Aquí está que he puesto incienso. Con ese olor de la cocina no me gusta. Pongo ese incienso y huele muy bien. El machato. Por cierto, una comprita, ay, se me caen los calcetines, una comprita que me vino ayer de AliExpress, que me encanta, quiero comprar más. Mirad, es esta velita, con su chichichi, para encenderla, la veis, va con pilas, y mirad, por la noche está súper chula porque da una luz así para el techo, miráis que se mueve y tiene este sonido, escuchar. Pues por la noche alumbra un montón y me encanta. Esta es la mediana. Quiero comprar una pequeña y luego más para adelante una grande. La idea es poner 3. Porque luego no sé si acordáis que tenía como un centro así de florecitas y tal. Pues lo voy a poner luego en otro lugar, pero lo voy a quitar de ahí. Porque si no, luego estamos Ignacio y yo, que se tumba y le estorba para allá. Lo ponemos ahí, para acá y así. Ay, iba a responderle a... Madre mía. Perdóname, por favor, pero es que se me olvidan los nombres. Alison, creo que era. Ya se lo me confundo, Alison. Que me comentaba que qué era lo que estaba estudiando y que desde cuándo lo estaba estudiando o se había empezado a estudiar o el qué. Es que lo comenté, es que Alison yo creo que es nueva. Lo comenté en un blog en junio, el último, porque en agosto... ¿Qué me iba a meter el café? Bueno, el café no, el té. Mientras que ve. En agosto es cuando... Yo normalmente llevo un par de años que en agosto cierro el canal. No... En agosto me voy de vacaciones, quiero decir, o sea, no me voy a ningún lugar. Porque de hecho cuando me voy de vacaciones no bloqueo también, sino que me lo tomo de descanso, ¿vale? De no subir nada de contenido. Entonces me lo tomo pues eso, un mes de descanso para mí. De no estar pendiente tanto en Instagram y todo eso subo, pero menos. Y bueno, el caso es que en agosto lo decidí. Es cuando me apunté al curso y toda la historia.
Entonces lo copete, porque mucho me preguntasteis que qué era lo que iba a estudiar. Vale, pues es Community Manager. Vale, ¿y qué es Community Manager? Pues es una de las profesiones más joven. Es una profesión muy joven, que lleva a lo mejor 10 años, no lleva más. Lleva desde que el movimiento este con las redes sociales, ¿vale? ¿Qué acapara, qué abarca todo lo que es Community Manager? Pues es como un poco multitareas, porque llevas estudios de un poquito como de periodismo, de publicidad, de marketing, de tienes que tener la habilidad de poder escribir bien, de fotografía, de para ese posicionamiento de las páginas web, llevas páginas, estudio también las páginas web, las redes sociales. ¿En qué consiste todo esto? Es coger a una empresa y llevarle la publicidad. La publicidad y las redes sociales. O si quiere una a crear una página web, o llevarle únicamente las redes sociales con las estrategias para crearle la publicidad, para el tema de que tenga bastante tráfico, bastante visibilidad, porque hoy en día, sabéis que es como antiguamente, que tú tienes una tienda, vendes a los del barrio y ya está. No, hoy en día se vende mucho por internet. Entonces, abarcas un mercado mucho mayor y hoy en día quien no tiene redes sociales es que está como un poco desfasado. Estoy hablando en el tema empresas, ¿vale? No en el tema como usuario, en el tema empresas. Entonces es pues todo eso lo que lleva. Es bastante complicado porque lleva muchas profesiones al tiempo, como os estoy diciendo. O sea, es que haces mucho de todo. Y es eso. Creo que más o menos os lo he resumido. Es eso de lo que se trata. Entonces, ahora estoy con una parte bastante complicada, que es el tema de los anuncios, porque claro, es que hay un follón para posicionar. Vamos a ver, también llevas el tema de Google. Cuando vosotros, por ejemplo, ponéis en Google, por ejemplo, yo, zapatillas, las que estaba, ya se me olvidó otra vez, las New Balance 530, ¿no? Pues yo, por ejemplo, pongo en Google New Balance 530. Entonces, las primeras que me salen tiendas, que además de hecho lo pone anuncios, o sea, patrocinado por Google, las que se encaran así, que luego ya continúas en la página, ¿no? Todas estas, ¿vale? Eso lo pagan las empresas para anunciarse ahí, pero no es pago, me ponen y ya está, no. Consiste en mucha más estrategia para que se posicione. Luego está el otro posicionamiento orgánico, que es cuando tú bajas ya para abajo, los primeros que salen, ¿vale? Pues es abarca todo. Vale, pues todo esto muy extenso. Creo que más o menos se lo he resumido. Entonces, para que veáis la importancia de las empresas. También, pues eso, crecer en redes sociales, abarcar a un mayor público. Hoy en día es que se puede vender, fijaros, no como antiguamente. Y es todo eso así. Entonces, es un curso que estoy haciendo por la universidad. Empezó el, creo que fue el 13 de diciembre, o sea, recién llevo como 2-3 semanas. Empezó el boom. No, no tengo el hábito de estudio. Yo me saqué entrenadora personal, ¿vale? Y me lo saqué antes de pandemia. Entonces, como no he podido ejercer de la forma que a mí me gustaría, pues al final he cambiado de posición. Profesión. Me enredo, ¿eh? Tengo la cabeza lenta. Profesión. ¿Por qué? Pues se lo resumo también. Porque a mí me gusta entrenar en los gimnasios y hoy en día eso no se permite. Eso de te cojo, te hago una dieta, te hago un plan de entrenamiento y entrenas tú a tu aire, no me gusta. No me llena. No me llena porque luego las... No. Yo llevo a gente online, ¿vale? Gente de aquí, de mi ciudad, que luego hemos coincidido en los gimnasios y digo, pues es que no avanza. Y me he dado cuenta porque es que no entrenan, no saben entrenar. Si no tienes un entrenador al lado, ya tienes que tener, no sé qué decir, una gran motivación, una superación, superarte a ti mismo, o sea, esa perseverancia y buscar tus técnicas para poder entrenar bien. Porque veo de cada burrada en el gimnasio que lo primero que le hace una persona es tirarle al peso cuando no tiene ni técnica. No me gusta así. Me frustra, es la palabra. Me termina frustrando. Porque yo le hago lo que os digo y luego hacen las revisiones y tú estás viendo que es que no, que es imposible, que las cosas no están yendo bien. Me frustro. Me siento como la profesora con la regla y echando la bronca. No, a ver, en qué has fallado, has hecho todas las comidas, seguro, cuando tú estás viendo que tienes retención de líquidos, que esas cosas, el ojo se acostumbra y cuando te pasa la revisión es que tú ya lo ves. Y estás viendo el entrenamiento que le estás poniendo y que llevan X meses contigo y que no avanzan. O sea, y siguen igual, y dices, no,
No, no, no. Sí, la gente paga, de acuerdo, ala, toma, te pago y ya está, pero no sé, yo es más vocación, no sé cómo deciros. Entonces, como realmente no puedes desarrollarlo de la forma que a mí me gusta, que es cojo una persona, entreno con ella y la corrige. No, ponte recta, saca pecho, la vas corrigiendo, ¿no? Venga, no, que tú puedes, vamos con un poquito más de peso, venga, que yo te ayudo, que vamos a dos repeticiones más, la fase con esa motivación. Eso me gusta a mí, pero hoy en día no permiten en los gimnasios, así que, a no ser que trabajes en ellos. Entonces, como si me torció el carro, pues me busco otro carro. Bueno, voy a poderme estudiar. Aquí tengo mi flor, que me va acompañando para donde yo voy, ahí está. Y ya está, que son ya las 5 menos 10. Entonces, ¿sabes qué necesito? ¿Dónde pongo mi cojín para poder leer bien? Pero bueno, ¿quieres que te tape? Oh, me duele el cuello, me voy a tener que poner otra vez la manta. Esta mañana la manta térmica, el refri, y ahora, oh, me duele el cuello, me voy a tener que hacer lo mismo. Uf. Las 6 menos 10. Este vídeo se podría llamar. No se ve. Mi locura de día. Me acabo. Hay un coche que entra por ahí. Me acabo de dar cuenta. Me acabo de acordar, mejor dicho. Uf, mejor que el boli. Que no he. Cuando publico un vídeo los miércoles, ¿vale? Aquí. Claro, está tú aquí ahora. Cuando publico un vídeo. Mira, cállate, por favor. No conoces la furgoneta. No sé, alguien viene. Me gusta luego subir SOS de ese vídeo, pero hasta que no se ha publicado no lo puedo hacer. Total, que ayer miércoles se hizo, que no tengo SOS para esta tarde. Voy a publicar un puñado, menos mal, que lo tengo más o menos hecho. Es un copia y pega, tengo las descripciones y tengo de todo. Y. Ah, es Miguel, el vecino. Y ya mañana más, porque mañana tendré que editar este vídeo. Mañana por la mañana, cuando salga de entrenar, haré como el viernes pasado. Quedo con Ignacio en el gimnasio, en el. Se lo digo, en el Mercadona, y ya directamente. O sea, de camino al gimnasio, calculo 11:30 por ahí, paro en Mercadona y así. Pues eso, hago eso paro y compro con Ben Ignacio. Pues. Y ya está. Y así luego a la tarde. Tengo toda la tarde para estudiar, pero es que me ha pasado lo siguiente. Bueno, le digo a Ignacio, ¿quieres que mañana? Verdad que lo he hecho así sin pensar. La verdad que lo he pensado. Por cierto, me encanta. Lo compré en Druni. 1 euro nada más, los tenía y me encanta. Le digo, ¿quieres que mañana cojamos por la tarde? Bueno, tarde noche. Digo, vemos la cabalgata. También la cabalgata si me da igual. Pues por salir un poco y no sé. Digo, vemos la cabalgata. Y yo llevaba a los críos. Pero cuando iban siendo una vieja más grande, ¿queréis cabalgata? No, pues entonces ni lo llevaba. Siempre uno quería y no podía llevar. Me encanta que huele mango y es maravilloso. Y. Picamos por ahí algo y cerramos. Y dice, vale, sí, está bien. Y conforme lo dice, me quedo así, digo, si me voy, pico algo para cenar, me voy a acostar tarde. Ah, no, sí, da igual. Vale, sábado no voy a llevar a Adrián. Vale. Bueno, no estaría mal. Pero iba pensando, digo, me quita tiempo de estudiar. Me tiene que olvidar esto. Me veas así. Me veo borrosa. Bueno, que me encanta este labial. Wow. Es súper balsámico, ¿vale? Huele muy bien. ¿De qué marca es? Déjame un pijo. 10 Institute. 10. Instituto. Bálsamo labial, me encanta, de verdad, me encanta. Voy a hacer eso. Ay. Ay, he visto un pijama hoy en tramas, color crudo, estos colores que me encantan a mí, pues como el sofá, pero un poquito más clarito. No me acuerdo de qué tejido ponía que era, que porque era una L y está a punto de traérmelo, y es que es grande. Y digo, es que yo lo quiero para la calle. Me queda con la manía, lo tiraba de comprar 10 euros nada más, pero es que sabe que el pantalón me iba a estar grande, se me iba a caer. Si llega a llevar cordones, me da igual, me lo voy a comprar. Me encanta.
Joder, qué rabia. Y yo ni voy a traer más. Uf. Pues lo tengo en la cabeza todo el santo día. Al lío. Ni en la caña. Ha visto que me he venido para acá y que te ha dado un dato en llegar y mirar. Ahí lo tenéis. Me ha venido a verme porque me quiere y quiere estar conmigo. ¿A que sí? Pues no enfocas porque la Lola le toca los botones y ya está. Y no estaba el enfoque. Llegados a estas horas, uno es que... ¡Aló! Claro, yo sé lo que me pasa. Digo, ¿por qué tengo todo esto negro? Y es porque me rascaba antes con ganas. ¡Clac, clac, 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 clac! No me acuerdo que estaba maquillada. Oye, pues, bueno, sale el rimen porque voy a prepararme el bol con las fresitas para merendar. Mía, me mirara, vengo. Y, mirar, bueno, la... Mirar. Lo que os digo, da un ambientazo. Ignacio no sé qué está haciendo por ahí. No con el vecino y están por ahí trajineando la cochera. No sé. Bueno, voy a prepararme la merienda. Tengo que sacar la vajilla según. Tengo para la semana que viene. Para... Claro, este preocupa el lunes. Bueno, pues el miércoles. Tengo un vídeo de Shane. De Shane, vale. Pues tengo para grabarlos de AliExpress. De cositas que compré últimamente. De Temu, que estuve comprando cositas también que los quería juntar con una cosa que me compré en New York, que las quería enseñar con otra prenda de Vinted y con lo nuevo de Shane, que luego hice otro pedido de Shane. No sé cuándo lo voy a hacer. ¿Qué quiere decir? Que este miércoles tenéis de Shane, pero el próximo miércoles no lo sé. O sea, a lo mejor pido y os meto otro blog, porque no sé si me va a dar tiempo. Porque el día... El día 13, creo que es la semana que viene, el jueves que viene, justamente la semana que estáis. El jueves, que tengo las pizzas. Voy a dejar aquí. Ay, así ves lo que hago. Ay, el jueves que viene tengo. Mira, a ver si lo hago. Tengo otra entrega de cositas. Se van a caer. No, no sé si estoy bien. No estoy bien, bien. Ahí, vale. Tengo otra entrega de... Mira, la batería se me está jodiendo de la cámara, ¿eh? Se me está jodiendo. La cambié hace un rato y ya se está apagando otra vez. Tengo entrega del tercer capítulo. Entonces me tengo que haber quitado. Mi idea es, para brincar el fin de semana, que no me quede nada del segundo. Yo me queda bastante. Para luego aprovechar para los PDFs que me enviaron podérmelos leer. Eso lo puedo ir haciendo sobre la marcha. Y el jueves que viene ir limpia. Según vea, o grabo o no grabo. Voy a cambiar la batería.